Para nosotros como ministerio ha sido muy importante no solo reconstruir casas, levantar viviendas, sino que además respetar un poco la historia, la cultura y las raíces que tienen las viviendas. Para pueblos como Lolol, para pueblos como Peralillo, como Chépica y por supuesto como Santa Cruz, es muy importante mantener también, ¿cierto?, la historia que tienen su vivienda y por eso algunas de ellas se han levantado manteniendo y preservando esta imagen arquitectónica más colonial y más patrimonial que tanto caracteriza a nuestros pueblos. Hoy estamos en los tijerales de estas casas. Yo hablaba en el discurso también, le pedí encarecidamente a los maestros y a la constructora que trabajen con mucho cariño y con mucho esfuerzo también y que nos apuremos en la reconstrucción, porque estas cuatro casas que hoy hacemos los tijerales son una representación de lo que hemos trabajado en la comuna de Santa Cruz, una comuna que ha trabajado bastante de forma mancomunada con el gobierno y con el Ministerio de Vivienda, en que prontamente también estaremos inaugurando el proyecto Las Garzas, un proyecto emblemático, un gran proyecto, yo diría que sin lugar a dudas, por la calidad de la construcción, las dimensiones de las viviendas, uno de los mejores proyectos de reconstrucción del país. Pues las casas patrimoniales es un trabajo bastante complejo, ¿eh? Son casas que tienen un subsidio adicional de 200 UF, tiene un efecto muy importante, principalmente en las comunas que son patrimoniales o culturales, y que tiene que ver con mantener la identidad de nuestros pueblos, y principalmente tiene que ver con la reconstrucción patrimonial. Mantenemos la identidad y mantenemos la fachada, los estilos de construcción, casas adobe o casas que tienen un carácter patrimonial, que están dentro de los polígonos patrimoniales hechos por la Seremi de Vivienda, y esas casas nosotros queremos reconstruirlas como eran antes, pero de mejor calidad. Esta es una fiesta de los tijerales de una casa patrimonial, y la verdad, digamos que lo importante es que la familia ya ve que su casa se está construyendo, y por lo tanto también 36 familias más que están en este mismo programa de estas casas de patrimonio. Nuestro alcalde quería, digamos, que empezaran pronto a construirse estas viviendas, porque la gente ya no puede seguir esperando un invierno tras otro invierno. Así que creo, digamos, que con esta ceremonia se está demostrando que a lo menos hay 36 casas en el proceso de construcción y esperando también que la obra del Bicentenario sea entregada en los plazos que se ha estipulado, que es en el mes de junio o julio. Todavía seguimos entregando materiales para forrar las mediaguas, una cantidad, digamos, de apoyos que necesitan esta familia, porque como está atrasado lo que es la obra gruesa de la reconstrucción de los subsidios, las viviendas de emergencia siguen siendo una solución. Cuando empezamos la casa, el sobrecimiento no me llamó la atención, pero imagínese usted cuando levantaron los primeros palos, yo una cosa parece que me habían elevado el alma, porque ya vi más seguridad que ya vamos a tener casa de nuevo. Hemos rejuvenecido un poco. Estamos felices porque estamos bien acompañados con los hijos y vamos a seguir así, acompañados, que no los van a dejar solos.